Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el joven Adrián Ontiveros, que es parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol La Chole, que está participando en el torneo Relámpago que se está organizando por la Liga Premier. Adrián, pues ahorita, digamos, están perdiendo por un gol, 4-3, pero pues todavía le falta algo al juego. Así es. Pueden empatar. Claro que sí, ahorita estamos teniendo la posesión de la bola y tenemos algunas llegadas. Esperemos empatar. Ya se va a acabar el juego, pero pues todavía quedan algunos minutitos que podemos hacer algo sí, para empatar. Así es. Si este torneo, ¿cuánto dura? ¿Hasta mañana? ¿Hasta este domingo? Sí, todavía queda otro juego más, que son de grupos. Pasan los dos primeros de cada grupo y llega a la llave de las semifinales. Y esperemos estar entre el 1 y 2. Pues ganamos el partido de ayer. Este partido era clave para asegurar el boleto y nos queda el de más tarde contra Veteranos, que también es un buen equipo. Así es. ¿Cuántos equipos se inscribieron en ese torneo? Son 8 equipos, hicieron 2 grupos de... De 4. De 4, así es. Así es. Digo, ¿qué importante es precisamente promover este tipo de torneos? Claro que sí, pues es una oportunidad de que se muestren más los jóvenes y que se fogueen en estas categorías. Y pues para divertirnos, ¿verdad? Claro que sí, y fomentar la unión, el deporte y la amistad. Exactamente, sobre todo precisamente eso, para tener a los jóvenes ocupados en algo positivo. Claro que sí, en algo positivo, ¿verdad? Y así, que se desenvuelvan en estas áreas del deporte. Así es, pues digo, pues fui a Gris, les deseo suerte y algo que quiera agregar. No, pues muchas gracias por el espacio y que sigan promoviendo el fútbol. Muchas gracias y suerte. Un saludo, gracias. Con Matasa, casa nueva, piso nuevo, ¡yay! Lámparas, tina con hidromasaje, monomando con tecnología Reflex. ¡Wow! Todo lo que soñé para mi hogar. Mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel. Lo mejor para mi casa está en Matasa.